Let's go, let's go! Jolito. Vamos. Estamos que lo tiramos. Vale. Esto empieza, gente. Qué puta ganas de jugar. Dios. Un saludo, llame Josep. Gracias por seguirme. Y la tarjeta la tengo, pero es que he estado probando y... Se oye dos veces repetida mi puta voz, tío. A ver si hoy lo arreglo. Cuando acabe esto, ya quería jugar. Y mañana tenemos tarjetita. ¿Qué había que hacer? Pero sin jugar dos días, parece que llevo un mes. No tengo nada de nada en ningún lado. Buah, vaya ruina, chacho. Vaya ruina, chacho. Ruta 5 por ahí. Ahí. Ahorramos la rima, ¿eh? No me acuerdo qué había que hacer. Encontrar algo no estaría mal, por lo menos balas. No tengo balas, no tengo nada. Tengo que pasar. Ah, vale. Internita. Tres días sin jugar. Déjenme tranquilos. No sé dónde me había mandado la otra, hacer qué, no me acuerdo. Vale, algo es algo. Corríamos. Joder, tú. Qué mierda, qué liado. ¡Buah! Encima de esto. No, 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 no. No tengo para pegarle. Me hago en la puta. Joder, no tengo balas, no tengo nada, chaval.
Me mata al tío. Ah, me subió un piso, vale. No, qué bien. Tendré que darle corriente al ascensor. Algo para allá abajo. Llevar esto a donde, tío. Así es. Que suba el ascensor y... Un saludo en mi 78, 90. No se me ocurre mucho lo que hay que hacer. Ay, podría haber hecho un silenciador. Su amor. ¿Qué coño? Cosas, cosas. Ya había cosas. Hemos jugado 4 días sin jugar y en el minuto 1 ya nos hemos quedado tontos. ¿Dónde está la cuerda? Sin colgarme de la cuerda yo. Para desbloquear aquello. Joder. Va a haber agua un momento, gente.
Ay. Se llama Mocos. Mocos, se llama. No tenéis vosotros, no usáis. Hay que hacer, tío. Espera, me va a matar el puto bicho ese. Joder, qué pesado. Tengo que pensar, esquivarle y hacer todo. Creo que es, explota, ¿no? Voy a poner la que cosa haga eso. Si no, me lo vuelvo a coger. Por lo menos para que me dejen paz. Cuerda. Empezamos bien, tú. Oh. Un puto nudo, pues, ¿qué hay que hacer? Vamos a recoger cuerda. Joder, susto me ha pegado, tú. Me cago en su puta madre. Sí que ha entrado al final, ¿eh? Pensé que se caía el ascensor. Tío, qué bien. Me ha descuartizado por la puta cara. No habrá que colgarse e ir para el otro lado, ¿no? A ver. Cojones, la rata.
Mira ese, lo ha reventado este. Tiene que tambalearse para allí, pero ¿cómo va? Hay que cruzar al otro lado, pero no. Había que probar suerte. Yo creo que es eso, colgándote. Se ha comido una, pero había dos. No, 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 tú no. Joder, tío. Uy, su puta madre. Joder, no tengo balas, tío. Ya está aquí. Ah, no me deja subir. Quítate. ¡Epa! A eso le llamo yo ir justo, madre mía, tú. Última flecha que me quedaba. O le mataba o moría. Ahora ya sin bichos puedo pensar, es que es infernal esto, chaval. Qué pesado. Vale. Esto es otra cosa, muchacho. Se le olvidó poner balas al que hizo el juego esto. Virgen Santa. Balas, campeón. A ver qué cojones hay que hacerle con la cuerda aquella. Muy bien. No me dejéis vivir. Vale. Yo creo que hay que ir de una terraza a otra, no sé cómo.
Ahora igual la he liado gordísima. ¿Cómo coge la cuerda ahora? Luceras. Me voy a dar cuenta. Si hay otra salida que sea eso. Deja la cuerda encajar en el otro lado. Claro que sí. Aquí es por donde hemos venido. Pues está bien. Sin jugar cuatro días de la primera mierda, no me entero por dónde es. Podrá coger carrería y saltar, es que vamos a... Me ha dado una jodida gilipollez, pero no sé cuál. Por lo menos. Tú fíjate lo que estaba pensando yo. En poder tirarte aquí para abajo usando la cuerda. Para luego trepar. O hacer aquí. A ver, a ver. Quieto. Quieto. Pedazo, hijo de puta. Ya, vamos, eso sería una putísima locura. A ver, a ver. O sea, si se les ha ido la puta olla estos. No se me ocurre otra cosa. Coger la cuerda y tambalearme, es que otra cosa. Creo que tiene que entrar entre este y el otro. Qué bien. Ahí. Y aquí está la problema. Saltar. Esto me lo he inventado yo. Vamos. Hola, Alejandro. Dime por Dios, por un casualidad, que sabes qué cojones hay que hacer. Sería mágico que supiera lo que hay que hacer. Porque ya no, no lo sé qué hacer. ¡Joder! ¡Madre mía! Pues era eso. Madre que me parió. Es que mira que lo suponía, que había que hacer eso. Vale. Bien, hombre, bien. O sea, mira que Cristo, que tienes que romper los cristales, tienes que tirar la cuerda para allí. Buah.
Solucionado, chavales, solucionado. Muy bien. ¿Qué tenemos? Buah, lo primero que me la... ¡Escopeta! Ahí está, está. Me ha dado suerte, me ha dado suerte, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No me digas que estoy... Esto ha sido solo para... Ah, vale. Cargada. Tenemos aquí que hacer. No me han dado rifle. Te jaleo para esto solo, no me lo creo. No me dejes que haga lo mismo allí. A ver, vale, nos han dado por lo menos. Vamos allá. ¿Allá dónde? Ahora hay que subir otro piso y romper. Pues, igual es demasiado. No voy a llegar. ¡No! ¡Venga, hombre! ¡No me jodas! ¡Que te matas! No sabía que te matabas tú solo. Ahora me entero que te puedes matar tú solo. Es la vez que me caigo de un sitio y me muero yo solo, tú. O que coge como si no hubiera mañana. Qué bueno. La verdad es que me mato solo, ¿eh? Llevo ya unas cuantas horas. ¿Cuánto es? Es el colmo, matarte tú solo. En este juego. Pero es que para dónde hay que ir, si no. Ya me da miedo tirarme. Vamos allá.
Estaba un muerto y estaba yo un rato para... a balas. Posiblemente no, sí. Pensé que había que ir por ahí, sin más. Hostia, las bombas esas también, ¿eh? Donde las pongas, hay palma. Denegado. A ver qué tienen aquí. Vamos a cambiar el audio. Pilla de todo. Es un hotel. Cuando veo algo que brilla, voy corriendo. No me acuerdo que me haya dicho la otra que buscase, pero bueno. ¿O qué andábamos antes? Prefiero tener 30 frentes abiertos, si no es un jaleo. Tengo esto, bueno. Vaya, esta ciudad está llena de suministros. Sí. Tiene de todo. Ya tuve que tiro la bomba ahí. Me llevo creo que más de 6 balas nunca en ningún arma. Se han dejado el todo aquí. Hombre. Mesita. ¡Mira! ¡Su madre! ¡Tengo! ¡Vamos a volver! ¡Entendido! ¡Hostia puta! ¡Dios! Llegábamos, tío, sin que me toque la polla, ¡Que le den a Isaac! ¡No vamos a volver! Lleváis tiempo de tocar los cojones, pero ya veo que... Joder, que está aquí tú, que pensé que estaba por ahí lejos. ¡Cobarde! ¿Cobarde? ¿Venís cuatro? ¿Te jodas? Mala cosa, ¿no? Joder, pero qué coño. Balitas. Sabes que ha ido a los cuatro. Macho. Hijo de puta, tío. En cuanto me he puesto en la mesa de trabajo, ¿sabes?
dar susto, me pego. Oh, le da carencia. Quería darle a... Gracias por seguirme, Bonzomic. Esos cuatro de pollas han salido. Estoy aquí más tranquilo que la hostia. Podría estar bien. Vale. Fabrica flechas próximas. Ole. Todas las más cargadas, porque aquí en un segundo estás tranqui y empieza la guerra. Hay que tener más cuidado. Aquí ya me hay. Los cabrones que no han salido. Mierda. A veces está abierto y te la gozas. Y otras. Dice lo que no hay que hacer, eso es lo que hacemos. Pues hay algo aquí. Hay que girar todo. Hay que girar todo en este juego. Ahora. Voy a subirse allá arriba. Pensé que iba a hacer algo. Por ahí no se puede subir. Me tiene un poquito hasta los cojones con el puzzle, ¿eh? A mí lo que me gusta es la acción, coño. Pues de Tomb Raider esto en vez de... Ah,
¿Cómo se pone el freno? Bueno, truco bueno me he hecho ahí. Este guay se mueve. Ya da miedo, yo igual me pego la hostia. Saludo, Duran Play. Mierda. Ah, ¡fua! ¿Qué me estás contando? ¿Para que caiga el contenedor justo? ¡Hola! ¡Qué va! Sí, hombre, va a bajar más rápido el contenedor. O sea, yo que el contenedor. ¡Toma! ¡Qué lista, Eli! ¡Opa, opa, opa! Vale. Ya está bien, ¿eh? Buah, yo si no me lo daré, tío. Es imposible. Físicamente. Ahí está el hospital. Joder. Ah, sí, creí que era más cerca. Tira por cosas para la embarazada, creo. Los cuatro que están en el hotel han pillado gusto. Ya me da miedo tirarme, tío. Puedes ver cómo he muerto antes. Muerto por mí mismo, tú. Sustito. Aquí apesta. ¿Qué bien coño ha hecho ese ruido? No hay nada, tú, no es la mierda. Puto lobo, te lo mereces.
Cambio de arma del juego este es una puta mierda, ¿eh? No te lo digo. ¡Mierda! ¡Uy, su puta madre! ¡Uy, es eso, tío! ¡Un lobo! Un momento, va a quedarte sin pilas. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Sabía que se iba a venir susto. Genial. Por cojones. A ver lo que tarda en morderme. Tiene mala pinta. Sal ya, cabrón. Extreme, gracias por seguirme. Me ha echado el engañabobos ese para que me maten, cola. Me cago en la puta, tú. Me jodas. Acechadores. Mierda. Tengo que ver cómo salir. Lleno, ahora mismo lo vacío. Mierda. ¿Dónde se sale? Y no dejo nada yo. Menuda gracia. Las oficinas de los cojones. Un saludo, Laraleri. Laraleri. Muchas gracias, invento los nombres, gente, pero ni queréis. Mucho seguidor hoy, ¿eh? Tres días sin esto y de locos. Si alguno tiene la suscripción, ya sería la hostia. Las suscripciones, gente, que hay que comer. ¡Cago en la puta! ¡No me jodas, tío! No me puedo ir, no me puedo ir, no me puedo ir. ¿Eh? Déjame agacharme, hijo de la gran puta. Joder, me tengo que dar vida. Vida de vida que no tengo. Joder, man. Ah, que soltar el botón. Bueno,
a gastar balas. Dámelo. Desde aquí no puedo llegar a la calle. Tengo que volver. ¿Cómo volver? Entonces, ¿para qué hemos hecho todo lo que hemos hecho? Nada. ¿Para qué? ¿Dónde era la salida por aquí? Hay que llegar hasta la calle. No, lo que hay que hacer es matar. Matar y matar. Mira, por no gastar balas, tío. Vamos a gastar balas en esos pringados. Tu puta madre, chaval. Joder, qué susto, tío. Dale susto ya, tío. Apago hasta la luz. Chaval. Vale, hora de irse. Uf. ¿Habrá alguna forma de salir? Ya va. Escopetón se sale, ¿no? Pues no va a estar. Coño, la primera vez que me dan vida. Vamos allá. ¡Mierda! ¡Tira, tira, tira! Joder, tío, me cago en mi puta madre. ¿Qué cojones pasa? Macho. ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Darle pulso? Si es que puta mierda el juego, no te explica nada, tío. ¿Qué hay que hacer? ¿Coincidir justo el botón o darle pulso? Porque aquí hay que dejar apretado. Hay Dios que entienda este juego, tío, de verdad. ¡Mierda! Dale, 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 dale. Como no sé, ¿qué podía hacer? Otra vez, colega, Cago en Dios, no puedes soltar el este, tío. Joder, pensé que venía vídeo, macho. El mando un segundo está jodido en este juego, macho. ¿Qué es? ¡Que le den a Seattle! Ah, que no puedo subir. Vamos a tapar.
partir de la tubería que se rompe. Ya no sé si saltar, me saltaba. Ah, qué ganas de largarme. Oh. Muy bien. Mínimo. ¿Dónde coño he acabado? Pues eso digo yo. Help me, help me. Vale. Estás aquí. Y el hospital allí. Jesús. Se ataja por el parque. Saludo, Alex. Se ataja por el parque a que nos maten. ¡Mira! ¡Dios! ¡Susto me ha pegado! ¡Me cago en su puta madre! Sabía yo que aquí no iba a ser. Vete para allí y ya está. Mierda. Tiene una flecha clavada, tiras bastante salud. Pues muy guapo, no me faltaba, claro. ¿Quién coño? Ya te digo, ¿qué coño hacen estos hijos de la gran puta? Claro, ¿tengo que matarles? ¿O irme? Toma, toma Emily. Emily la ha contado, campeón. Tira, tira flechas. Ya voy, pues ¿quién ponía a sacarlo? Puta, chaval, menudo flechazo me ha tirado a 20 metros. Ya no me fío. ¿Lo ves? Mierda. Joder, no falla, colega, me cago en Dios. Puta que lo parió. ¿Qué cojones es esto, chaval? ¿Dónde hay más? Ha chiflado. Puto zumbado, ¿eh? Ah, vale. ¡Mira! ¡Se agacha! ¡Todo menudo robo! Un segundo. ¡Se agacha, todo! ¡Menudo ladrón! Lo lógico, que te pegan un disparo a medio metro y te agachas y lo esquivas. Y lo hago yo. Flipas tú. ¿Qué puta gente es esta? Se ataja por el parque, dice la otra. ¡Mira! ¡Buah, qué gratis, chaval! ¡Qué gratis! Casi me caigo a la silla y todo, tú. Se me han quedado hasta los cascos. Joder. Deben de ser los Scars. ¿Eh? No importa. Ya el está, hospital. ¿No? ¿Cuántos quedan? Oh, más vale que Nora no esté colgada. Vale. Esta carretera lleva al hospital. Sí, pero los pavos, ¿cuántos quedan?
Me ha jodido dos botiquines, el tonto de las flechas. Un saludo, Ríos. Muy bien. Voy a guardar. No guarda nunca. Pistola que es la que más uso, macho. ¿Esto qué es, el hospital? El cajón y no hay nada, ya sí que es de risa. Vale. Una bala de las que me ha dado. Inventos, que sea. Botiquín, botiquín, botiquín. Bien. Vida imprescindible, sí. ¡Vámonos! ¡Qué bien, tú! Así sí, hombre, así sí. Ahora sí. Ahora me gusta más este juego. Cambio de arma como un misil. Así sí, macho, así se puede jugar a esto, hombre. Sacar el arma rápida. Pues pasa cuando te da muchas cosas, señal de que va a dejar. Yo prefiero que me las den y haya jaleo. Ahí sí, nada para acá. Vale. Y ahora funda a gusto. Me tira para nada. Allá vamos. Creo que quepo.
favor, no lo hagas. Maldita sea. Isaac está planeando algo. Ya te lo contaré. Solo... A uno toca ahogarle y a otro dispararle. ¡Rezagada! ¡A por la lobo! La lobo. Pues es imposible esto así, chaval. ¡Arthur! ¡Estás acabada! No, ya está acabada, me cago en la puta. Me está quitando toda la puta vida la flecha a los cojones. Virgen santa, tú. Joder. Vale, ya. Qué bien. Es imposible, no te dejan vivir. Y otra vez hay 40. Se ha escondido en la hierba. ¿No? Te dan todo, tío, da igual lo que hagas. Joder, quería ir a engancharle a gatas. Fua, esto es imposible, tú. 6.000 ahí esperándome. La única solución es que le den por el culo al otro. Por culo a ese. A bailar. ¡No! Que te da todo, chaval, da igual. Tiran y te dan, da igual. Y te pilla bien y se lanza lo menos. ¿Vos sabés quién me está dando ahora, tío? Joder, me chuta la cabeza. Déjame en paz. Que me ponga la puta arma. Qué pesado, chaval. Cuarto portal de la otra. ¡Se dirigía hacia la hierba! Ni rastro de ella. A separarse. Se esconde por aquí. Puta madre, chaval. Joder. Vale, te lías a darte esto y te follan, ya verás.
empalmado todo, ¿no? Silbar, ¿eh? Joder, venga, déjate de hostias. Para ahorrar balas, tío, soy un puto desgraciado. Es que no tengo balas. ¡Agáchate! ¡Me cago en Dios! Limpiando mucho últimamente este juego. El arco para cuando vas a cargar la flecha está puesto ya. Fruti fruti, no lo sé. Cuando silbidos aparecen 35 y te matan. Eso es lo que pasa. Mierda, hay más. Eso digo yo, colega. ¡Junto a los coches! ¿Para dónde está? ¡Hasta luego! Una hora para disparar, tío. ¡No! Joder, es que no paran, chaval. Putos pesados, tío. ¿Dónde está? Una hostia me mata ya. Colega, las balas se te olvidó ponerlas, hijo de la gran puta.
Eso sí, a los enemigos no se te ha olvidado poner, ¿no? Los enemigos no se te ha olvidado meterlos en el puto juego. Hostias. Creo que ya está. Maldita ciudad. ¿Dónde está ese puto hospital? ¡Pólvora, me cago en Dios! Buah, ahora no moriré, ¿no? Buah, si no es ahí. Me jodas, tío. Como no sea saltando normal, tengo que hacer todo otra vez. Buah, yo creo que no es así, pero bueno. Pues es así, sí. Cagao. Pon por culo. No me da bebida. Vale. ¡No! Andas pegando a la niña, tú, ¿no? ¡Uah! Sí, hombre, tú flipas, ¿eh? ¡Quita! Me cago en su puta madre. ¡Está huyendo! ¿Te parece poco el pavo ese ya? ¡Hostia, que no muere tú! Espera, que encima la peña me tira más movida. ¿Qué es esto, tú? ¡Me cago en la puta virgen! ¿Qué cojones de juego es este, tío? Me toque los cojones, chaval. Es imposible. Buah, encima no me he ido para afuera. ¡Está huyendo! ¡Que me he salido! ¡No! ¡Estás aquí, el hijo de puta! Deja de vivir, chaval, qué pesado. ¿Esto qué es, colega? Se ha ido. Mira por todas partes. No habrá ido. Joder. ¡Qué bien, tío! ¡Joder! Con las putas balas todo el rato, tío. Todo puto rato igual con este juego, tío. ¡Qué asco! Me cago en Dios. Te silbar a casa de tu puta madre ya, hombre. Me cago en Dios con silbar. Madre mía.
Mira, mira, carcenal, no tengo nada, chao. Al hospital. Escopetazo, lo mato a ese, vamos. Todas las balas para ese tío, joder. Es ridículo, tío. Dan tres balas, tío, como si fueras a hacer algo con tres putas balas. Cada minuto se la flipas más con el nivel, sí. Es que ya... Colega. Te dan tres balas. Para matar a un tío necesitas 8 balas. Vamos a probar. El retraso de los silbiditos. Salto sin saber, como no sé, ¿eh? Rama de mejora, pues, sí. Mete todo lo que hay aquí, tú. Mejora estabilidad al apuntar, la precisión mientras te mueves. Fabrica más rápido. Los enemigos localizados con el modo mini trampa mejorada. Es que lo tienes que gastar. Si no, no puedes elegir el siguiente. Eso no me gusta. O te tiene que tener siempre. Por si acaso, por si acaso. Aquí no hemos venido, sí. Sí. Yo saltando ahí como si... Como si me jugara la vida.
Ya puedes seguir ahí, Nora. Nora, ¿quién cojones era ahora? No me acuerdo. Hay tantas cosas por el camino en este juego. Nora, 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 Apocalipsis ahora. Me ha crecido la Amy, ¿eh? No sé a quién pondrán en la serie. No entras, no lo sabes. Tom, ten cuidado. Era Tommy. Mira, casi se me olvida. El código es 3855. Lo tendría que mirar luego, ¿no? Si encuentro la caja fuerte. Tú. 8, 38, 55, no sé más. 23. ¡Let's go! Bueno. Bella. ¿Qué haces? No te lo pienses. Venga. Y venga, y lo que está al lado, que no es ni... Qué bueno. Nada, ¿no? Hasta bien la farmacia. Jesús.
me puedo ahogar tranquilamente. ¿Qué quiere ahora este? Ah, mira. Ni un puto ruido. Las manos. Tranquila. Yo pensé que era Nora. Tranquila. ¿Sabes quién es Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte del hospital? Está en las plantas superiores. Creo que por ahí. ¿Ya? Venga, te llamaba. Le iba a rajar. Le iba a rajar igualmente. Hostias, eso. Bueno. Millie que me está esperando en la casa. ¿Qué coño? ¿Te han vuelto a poner? Tengo con que Joel? Subir. Hacemos nuestro trabajo. Seguro. No entran, ¿qué hacen? Lo digo en serio, tío. Sal con un soldado. Así los turnos son más fáciles. Claro. Tengo que subir a dónde. Lo tendré en cuenta. Joder. Parece que los Scars se acercan. Espero que sean los nuestros cargándose a esos bichos raros. ¿Sabes por qué nos convocan a todos en la base? He oído que Isaac quiere que recuperemos. Para allí no se puede, ¿no? Quiero por dicen eso. Que quizá llevemos la guerra hasta ellos. ¿Qué va? No después de lo que pasó la última vez. ¿Cuántas veces muero? Ni Isaac está tan loco. Es lo que dicen. ¿De dónde puedes estar? ¡Fua! Y perro y todo ahí, chaval. No jodas, y el otro ahí. Estamos jodidos. Reventamos a todos. Es una opción buena. ¿Qué? He visto algo. ¡Que no huya! Vamos a puta madre. ¿Dónde va? Cuando quiere les puede matar de cerca y cuando no, no. Está que me lo explique. ¿A dónde coño he ido? Abríos, registrad todo el patio. Hay que encontrarla. Ya que yo de ahí arriba me van a tocar la puta. Joder. Allá la tiene. ¿Detectas algo, chico? Detectas algo, chico. ¡Aquí mismo!
¡La tengo! Estoy seco de vida. Es imposible esto, chaval. Me cago en hasta en Dios. Su puta madre, colega. ¡Ahí mismo! ¡La encontramos! ¡Justo aquí! Ah, es imposible, tío, hacer nada en esto, en estos juegos. ¡Sí! ¡Yo me encargo! ¡La tengo! ¡Por aquí! Por aquí arriba la hostia, ¿eh? ¡La muerte! Hago en la puta para llegar hasta ahí, tú. ¡Ja! A ver quién llega hasta ahí. Sí, porque la única manera de quitarte es esa. Que no te lo quitas ni harto. ¡Una emboscada! ¡Justo ahí! Imposible directamente. Pero como me gusta a mí, a muerte es imposible. ¡Se ha ido por ahí! ¿Qué tal, coño? ¿Que no veo? Puta cruceta, los cojones. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ya me faltaba tú! El puto perro de mierda, me cago en Dios con el puto perro de mierda. A tomar por culo, perro. Hostias. ¡Miles! Quita la puta cruceta que no veo. Coño. ¿Cómo he escapado? ¡Abríos! ¡Aquí, aquí! ¡Sigamos así! Salió vivo, tío. No me reír.
hecho. ¡Venga! ¡Joder! ¿Qué me dejan vivir, chaval? Cada segundo viene un tío. Me cago en su puta madre 3 millones de veces. ¿Cuántos hay, colega? ¿Dónde ha ido? Está por aquí en algún sitio. Bombas, es increíble. Seguid, cabrones. La puta mejor arma de la historia. La puta bomba. Allá arriba me he dejado de todo, pero si es que me tenía que saltar. Cachos de peña, ¿no? Ahí vienen, tío. Eso. Ser vida sin vida no hace nada. Por aquí o por dentro. Hay paredes y cosas para esconderse. ¿Dónde coño está? Averigüemos dónde se esconde. Ven, anda. Anda para aquí. Un saludo, Fusion Stream. ¿Alguien tiene contacto visual de ella? ¡Por aquí! No falle una puta bala. Hostia, que viene más peña. ¡Buen intento! ¡Te encontré! ¿Dónde cojones están, tío? ¡Que no le veo, hostia! Ahora no tengo tiempo, tú. No puedo. ¡Sal! Coño. ¿Dónde está? El hijo de puta ese. No le veo. Saludos, Rubioc 9, 10, que diga. ¡Eh!
Eres un grande, te llevo viendo 30 minutos y eres un grande. Gracias, hombre, gracias. ¡Eh! Ah, desconcentrado, desconcentrado. Pues muchas gracias por verme. ¿Era el último ya? Por estar aquí, tío. Era el último. Tengo que ir por ahí con la puta bala. Está guapo el juego, está guapo. Cuando has dicho vete a silbar a la casa de tu madre. Es que son muy pesados. Se ponen a silbar, yo también sé silbar. Se hacen el pájaro, el cohete y todo. Y no estoy aquí. Me pongo todo loco. No me gusta que me maten, aunque sea un videojuego. Pero si es algún bicho grande o algo raro que sabes que te puede matar, porque te mata. Pero eso es que me matan simplemente porque no tengo balas. Si tuviera balas no me matan. Hacer un cóctel. Más rápida, me da igual. Caeríamos, escucha, cosas de mi mano. Es para que meta buenas hostias. Me acabo de suscribir a tu canal. Ah, sí, no me salen las alertas, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que estoy con la consola porque este no lo tengo en ordenador. Y me han dejado la tarjeta del gato de esas para hacer stream bien. Pero no sé por qué, hablaba y cuando hablaba de unos segundos oía la voz repetida. Espero que a ver hoy a lo largo de la. Cuando acabe, a ver si lo consigo poner. Muchas gracias. Canales pequeñitos así se agradece mucho. Yo es que hacía directos antes de la play. Yo normalmente cuando juego al Fortnite, pero no hago directos. Y claro, como este no está en ordenador, me lo compré para la play y te da falta una tarjeta de vídeos y he conseguido una, pero claro, para configurarla, madre mía, aquí hemos venido. Ya conseguía oír yo el audio y todo, pero igual decía hola y al de dos segundos oía hola y de fondo otra vez hola y así no mola. De verdad, muchísimas gracias. Sí, como con eco, sí, pero me mosqueaba porque mi voz sí, pero el sonido no. Y le he preguntado al que me ha dejado la tarjeta y me dice que juega con la Xbox y que no le pasaba eso. Como me gusta porque hay que agradecer, te dan bichos, suscripciones, seguidores, lo que sea. Pero hoy ya a lo largo de la noche, mañana, 100% lo pongo como sea. Y ahora me he desconcentrado. No, de verdad, muchísimas gracias. Vámonos, que hay que hacer aquí ahora.
Hello. James Joseph, no sé, me ha escrito 40 veces. Hello, my friend. Esta, no me pidas más inglés. Escrito sí, pero hablado. ¿Cuándo ha estado Abby aquí? No soy idiota. Vas a decirnos a dónde fue. Cuando Isaac nos pregunte sobre esto, le diré lo que creo que pasó. Adelante. Ahora estoy escuchando. Nora. Ahora ya no haces directos. Rubio. Rubio me va a salir. Digo, si haces directos para seguirte y... Joderte, Rachel. Ah, digo, se va a romper y voy a caer en la cabeza. Que vaya, ¿no? Es que me da pereza. Hacía de este mismo, el tuyo, ¿no? Rubio, sí. Yo llevo poco, haciendo. Bueno, poco. No llega a un año ni loco, pero es por épocas. Simplemente con el hecho ese de que venga una persona como tú y ya te diga que te está viendo, ya gusta, porque si no, aparte de hablar solo, que te quedas loco. Dices, estoy aquí horas y horas para que vivir, es que no sé vivir de esto de momento. Pero por lo menos te hace una pequeña ilusión. No grites. A ver qué pasa. Baja esa mierda. Sí, está bien. Yo solo subí vídeos en YouTube y ahora combino con directos. A ver qué pasa aquí ahora. ¿Me recuerdas? Tú estar atento porque de repente te dice dar al botón. Sí. ¿Quién es esta ahora? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Matar. Sí, puedo matar. Abby estuvo aquí antes. ¿A dónde ha ido? No lo sé. Dispárame. Y todos los soldados vendrán aquí. Pero morirás. Dime a dónde hay, que quizá te deje marchar. Pudimos matarte. Debisteis hacerlo. Este estaba allí cuando lo oyó él. O quizá no debisteis venir a Jackson. ¿Dónde está Abby? Déjame matar. Ahora os leo. ¿Aún oyes sus gritos? ¿Qué? Los oigo cada noche. Sí, yo prefiero ver canales pequeños sí. A un tío de un millón. Porque la gente. Ese hijo de puta tuvo su merecido. Sí, totalmente. ¡Socorro! ¡Intrusa! ¡Ayuda! ¡Pólvora por esa! ¡Nora! ¡No hay salida! Te voy a partir las piernas. ¡A la gran puta! ¡Joder! Maricona. Joder, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué liada? ¿Qué tal? No, tengo que romper mis ventanas. ¿No? ¡Me cago en la puta! ¡Esto es Matrix! Joder, qué juegazo, tío. Esa cosa. ¿A dónde ha ido? No. Joder, que hay veces que no sé si es vídeo o es juego, tú. ¿No? ¡Hay tángara! ¡Hay que hacer! ¡Vámonos! ¡Ven aquí, maricona! La muerte negra no la veo, tú. Venga. Es que no soy racista, tengo familia negra, ¿eh? O sea, ¡tira las armas! Sí. Lo que tú quieras, voy a tirar. No, por favor. ¡Atrás!
¡Baja el arma! ¡Jesús, qué jaleo! ¡Puedes salir de esta, vale! ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! No tienes a dónde ir. ¡No! ¡Espera! ¡Ha pasado! ¡Está abajo! Yo me lo estoy volviendo a pasar en el modo... ¡Este juego! ¡Me cago! ¡Estás loco, tú! ¡Joder! ¡Las máscaras! O sea, eres una puta máquina, macho. A mí es que... Joder, difícil de cojones. ¿Tengo balas infinitas? No. ¿Qué hace la energía encendida? No importa. Encontrada la intrusa. ¡Oh, Dios! ¡Buah, encima también hay mierdas de esas! Quita, quita, quita. Quita, quita. ¡Joder! ¡Cago en tu madre! Es difícil, va, porque no te sale ni la vida que tienes. Joder, pues está muy loco tú, ¿eh? Dios mío. Sí, sí, imposible. Ya, yo soy malo, pero es imposible. Sí, yo, a ver, yo también suelo ver, veo la Kill League y cosas así. Pero si tengo que dar suscripción, bitch o algo, doy a gente pequeña. Le da suscripción a alguno grande y te dice, vale, gracias. Ya está, como si... Mira qué bien. Ah, bueno, claro, que sale bicho grande. ¡Ah! ¡No tengo escopeta! Que peguen entre ellos. ¿Has visto la serie? Está muy guapa. ¡La veo! ¡Culpa del escritorio! No me dejan vivir, tío. Me han pillado justo con el carrito de helado. Yo es que hace muchísimo tiempo, tú no sé la edad que tienes. Años, cuando salió la Play 3 lo quería jugar y siempre quería jugar este juego. Y dije, ya espero, me lo juego en el ordenador cuando salga. Lo compré, bueno, lo compré, me lo regalaron entre dos o tres seguidores, la verdad. Y es increíble, una enganchada. Y como el 2 no estaba en ordenador, digo, me voy a una tienda game de estas y me las compro. No podía esperar que lo saquen en ordenador. Hola, Nora. Ay, Dios. Ay, Dios. Salió en 2013 y yo lo pillé para... Está muy guapo, una locura. Y tenía la serie, pero estaba esperando a acabar el juego para ver la serie. Es increíble, está. Pero Joel me ha matado a mí eso. Joder, ¿dónde está Abby? Tú, eres tú. La serie está aquí. Muy currada, sobre todo los bichos. Luciérnaga. Ya no queda ningún luciérnaga. Lo que pasa es que empieza. No me jodas que me quedo sin audio ahora. Que algunos personajes son diferentes en la serie. Muerta, pero está ¿por qué iba a contarte nada? Está muy guapo. Aunque supiese lo que iba a pasar, lo que me había pasado el juego, pero. No puedo hacer que. Puedo dar al pause que no oigo. Uf, no mal.
siempre me pita los cascos que no tengo batería que los cargue cuando estoy jugando. No cuando me voy a ir, para dejarlos cargando por la noche, ¿no? Jesús. Ya piensa en lo que hizo. Sí, sí, los bichos es la hostia. ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Son guapísimos. Los escenarios también. La chavala se parece bastante y yo él son iguales. Pero, por ejemplo, la mujer de Tommy, que es negra, que no pinta nada. No traicionaré a mi amiga. La hija de Joel, que es rubia, o sea, que es como morena también. Y luego el capítulo del chalas de las bombas. Que tiene novio, pero sí está bien. ¿Qué hay que hacer? Vamos. ¿Te piensas que no te voy a matar? ¡Pólvora! Va por culo por ahí. ¡Hijos de puta! ¡A que vengáis donde yo él! Una menos, Oscario, una menos. Su puta casa. Soy yo. Pero estoy llamando Rubén y pone Rubio. No podía leer, tío, ya lo siento. Rubio 10 no tendrás 10 años, ¿no? No se puede jugar a esto, tío, 10 años. ¿Estás bien? La leche. ¿Es tu sangre? Ah, bueno. Se está ocultando en... No se entere nadie. En este acuario. Vale. A ver si consigo poner bien el eco para mañana. El uno ya te lo pasaste, te lo has pasado en el ordenador. Dicen que el remasterizado se nota muchísimo. El 10 es el 2-0 que tengo en el fútbol. Ah, bien, bien, bien. Delantero pichichi. Sube los brazos. Lo bueno, llevamos el 10 del 11. Yo sabía que estaba bien, que había dicho todo el mundo y sabía que era un juegazo. Pero tan juegazo. Que normalmente cuando crees que algo esperas muchísimo más, si no es la bomba, te decepciona, aunque sea bueno. Está hecho un Cristo. Conseguí que hablara. Yo es que vi a Vegeta cuando empezaba. Yo es que el uno entero me lo pasé y solo subí algún sor o la imagen esa que te quedas colgado boca abajo los 2 minutos esos con Billy, que está muy guapo. Porque digo, la gente no creo que vea 2 horas de vídeo. Pero unos cuantos tienes que subirlo a YouTube, así que el 2. Como lo grabo directo desde la consola, lo estoy subiendo al canal. ¿Cuál sueles jugar tú, Rubio? Te dejo que te voy a llamar Rubén 100 veces. Al Day Going supongo que habrás jugado. Yo es que no sabía subir vídeos y eso en la Play tenía. Joder, que con 9 años... ¿Qué quieres? O sea, es el hijo de Bill Gates. Uno
9 años yo no sabía os ni lo que era una... muchas cosas. Lo que era una consola. Voy a guardar, por si acaso. Se ha guardado solo, que no me fío. Sí, se ha guardado justo. Ya. Call of Duty, Guton War, joder, Guton War, son buenísimos. El Day Going era el que más me gustaba a mí. Es el primer juego con el que hice directos, creo, o el Resident Evil. Y, o sea, ese juego me encantó. Para mí era el mejor que había jugado hasta que he visto esto. No, tiene que haber algo. Sigue estando top 2, top 3. ¿Por qué os y el Ragnarok, en cuanto pueda, ves que 70 euros. Ya puedo dar gracias que juego al uno de este, porque entre dos o tres seguidores me lo pagaron. Pero Ragnarok hay que jugarlo. Y Call of Duty también quiero jugarlo. Yo me compré el Guton War 3. Uncharted también me he pasado, está muy muy bien. Sí, el otro día cuando fui yo a la tienda y compré este, estuve a punto de comprarme todos los de Uncharted, que estaba que hay una edición por 20 euros, te vienen 3 o 4, porque los últimos me los pasé directo. ¿Qué es esto? Y los Guton War. Lo que pasa es que lo ves y se nota ya que son viejos. Acostumbrado a estos. Pero sí. Me queda Call of Duty de los nuevos, Ragnarok. Bueno, y hoy, o esta semana, sale el Dead Island. Pues que claro, si te gastas 60, 70 euros y sabes que te van a donar a suscriptores y tal y cual, pero es que te pasas el juego en 5 días y has perdido 70 euros. Lo que tiene los grandes, bueno, a los grandes se los regalan directamente. El Ragnarok toca jugar. Bolsas de lucierna, bastante. Un saludo, me humor. Lo hice, me invento los nombres, que vaya. Pero bueno, poco a poco. No sé cuál único a qué grupo me voy a unir. Afición que tengo, los juegos. Yo fui una de los que quisieron ir tras el contrabandista. Y la chica. Hemos mejorado el ordenador, que era lo esencial. Y ahora. Aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune, daría igual. El único que podía desarrollar la vacuna murió. No jodas. Si éramos con otra persona inmune, daría igual. El único que puede. ¡Eli! ¿Esto? Ah, que era 2 años antes. Joder, que no me acordaba, tú. Poco a poco, bro, quienes te descubran se quedan aquí. Grande, Oscar. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Ah, es verdad que se escapó. Pues que cambian los días, los años. No puedes irte dejándome una nota ahí. Es igual a la puta serie. Esto es lo único raro que dime. Tiene este juego, que te cambian las cosas. ¿Qué pasó aquí? Ah, claro, que acaba de descubrir que este... que este le ha engañado. ¡Ja! ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy. Y no volverás a verme nunca. Pero si me dices la verdad... volveré a Jackson. Sea lo que sea.
Yo te he encontrado porque me he metido en The Last of Us y he puesto en español. Y míreme tienda, algunos hablaban. Me metí en el tuyo y me puse a verte y después te hablé. Sí, no, hay gente que entra y dice, ah, no tiene can y me voy. Y digo, es que por ser diferente, porque todo el mundo la cam. Joel. Todos con setas gigantes de no sé cuántos mil euros, con la publicidad y la cam y no sé qué. Digo, sé que es algo diferente. El hecho de crear la vacuna. A ver qué pasa. Yo cuando veo un gameplay quiero ver la pantalla completa. Te habría matado. Oh. Hostias. Y los detuve. Bueno, habrá mucha gente, ¿no? Haciendo las ofertas. Lo que pasa es que cuando hay mucha gente como ahora, hablas, pero si estás solo, yo muchas veces estoy callado, que voy a estar hablando solo. Y luego hay mucha gente, yo también, yo cuando veo a gente ni les hablo. Parece como que no molestas, pero cuando estoy al juego ni hablo. ¡No! ¡No toques, joder! Como tengo quitado cuánta gente me está viendo. Volveré, pero... Se acabó. Sí, a ver, a un socas amigo Juan, eso no te van a dar en la vida. Yo veo gente de 80, 100, 100 y pico. Y a veces cuando voy a hablar lo que sea les mando un tweet o dono algún bitch y le digo algo. Pero no sé. Como si estuviera viendo una película o estás viendo un juego. Que ya encanta que me habléis. Pero cuando está al revés, me veo la velada de Ibai y... La kill lío algo y tampoco pongo. ¡Qué golazo! Es que para que te veas a gente es que a veces ni eso. Ya. Lo malo que es esa gente ya que no se ha dado cuenta que ha empezado como todo el mundo. Y la ilusión o la cosa que te hace. Le estás dando tu dinero por hablar con él. O lo menos que mínimo que leer. Bueno, que ahí le veo yo. Cuanto más guerrero, mejor. 50 donaciones. Mira, Joel, tu favorito. A veces dedican 3 minutos que empieza. A ver, yo lo entiendo porque soy una burrada. Yo lo veo y me quedo loco. Pero loco, loco. Pero no sé, te cuesta. Supongo que si saludas a todo el mundo o agradeces a todo el mundo no juegas, o no haces lo que estés haciendo, pero es que es como un futbolista que no te firma autógrafo. Si vive gracias a ti. Si no es por la afición, por la gente que te ve, no te dedicarías a eso. ¿Dónde coño estamos? Ah, en el teatro, en la parte de atrás. Dina. Jesse. ¿Dónde está ese par? Ya sabrá este que está embarazada. Un chinito de todo eso. Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar.
Hombre, ya lo sabe. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Igual no lo sabe. Sí. Ahora sí. El chinito va a tener un mini chinito. Sé por qué habéis venido aquí. Qué cabrón. Pero ella debe irse. La moderadora está cenando. Necesita cuidados que no podemos dar. Lo sé. Chinito. Un chinín. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. A ver qué pasa. Hostia, son las 10:30 ya. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. No sé cuánto llevamos de directo. Pone ahí abajo. Ya. Rubio. Joder, se me ha metido la cabeza Rubén y Rubén. Te iba a llamar Rubius. Vamos. Te sale abajo cuánto llevamos, ¿no? A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado. Vale, 2 horas y pico. Así. Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. 2 horas y 21. Bueno, entonces, vale. ¿Dejaremos sola a Dina? Que quiero cenar y a ver si arreglo lo del eco para tener las alertas para mañana. Vale. Digámosle que nos vamos. Ay, mira qué bien. Yo Rubio, esperaré. ¿Te salen anuncios de Twitch? Si emito desde la Play. Hola. Anuncios no, ¿no? Hola, cielo. Si no está el OBS puesto, ¿no? Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Vamos, eso creo porque te veo desde dos lados. Ordenador y el multiscreen. Me hago eso también. Lo veo desde la tele o la tablet y si quiero escribir con el móvil. Bueno, pues me parece que hasta adelante. Ahí. Así arriba. El acuario está junto a la costa. Debería ser por aquí. Sí. Sí. Es imposible. Pero, si estás suscrito no salen anuncios, ¿no? No me jodas. No me jodas que de suscrito te... Uf, 9 horas y media de juego llevo. Madre Dios. Todavía queda la mitad. El 1 de 3 más alto en el ordenador. Pero suscrito no me digas que te saltan. Uy, pues creo que por hoy vale, gente. A las 10:30 quiero cenar rápido antes de ir a dormir, a ver si quito el eco de las narices. Voy a casualidad, justo te digo lo de los anuncios. Así que mañana seguimos, gente. A ver si puedo ya mañana 100% desde el OBS. Y así os leo mejor, que si estoy leyendo con el móvil no me entere nada. Nos vemos mañana, gente. Gracias por estar aquí. Un saludo, Oscario. Un saludo, Rubio. Pásate cuando quieras, ¿vale? Gracias por estar aquí, tío. Nos vemos mañana, gente.